Después de haber tenido un inicio de año bastante intenso, va siendo hora de que nos acomodemos y recibamos los meses veraniegos que tradicionalmente son mucho más relajados en esto del mundo de los videojuegos. Bueno, eso diríamos si no se tratara del 2020, el año más apocalíptico que hemos tenido en épocas recientes, que ha atrasado todo y ha convertido al calendario de lanzamientos en un auténtico desmadre. Afortunadamente, la escena independiente siempre nos tiene cubiertos y de vez en cuando nos avienta joyas como Deep Rock Galactic, disponible actualmente para el Xbox One y la PC por parte de Ghost Ship Games. Ustedes nos conocen. Saben que somos presas fáciles para los juegos cooperativos, desde cosas como Left 4 Dead, la horda de Gears of War y Vermintide 2, hasta curiosidades como Overcooked y Helldivers. Por esto mismo, cuando vimos que este título, en donde un grupo de enanos espaciales se la pasan minando recursos mientras se defienden de un chingo de insectos alienígenas, estaba próximo a salir de Early Access, dijimos, a huevo, de aquí somos. Pero, como todo, una cosa es la idea y la otra es la ejecución, así que veamos qué tal les quedó. Como ya mencionamos, nos encontramos en el espacio como parte de una expedición minera de la compañía Deep Rock Galactic, la cual tiene el propósito de explotar los recursos y domar por completo el planeta Hoxxes IV, el agujero más cochambroso que existe en la galaxia. Sí, incluso más que la casa de tu tío el acumulador, porque a pesar de encontrarse atiborrado de recursos, está también plagado de un jodal de peligros, que van desde los ya mencionados bichos tamaños mamut, hasta chingaderas naturales como volcanes, tormentas de arena o simples abismos mortales. Tú tomarás el control de un enano, miembro del sindicato minero, cuyo objetivo principal es realizar expediciones para recolectar recursos y así ganarse el pan. La cosa está muy sencilla, lo único que tenemos es contexto y a nosotros nos pareció suficiente, pues generalmente lo que ocurre en este tipo de juegos es que el gameplay es lo más importante, y efectivamente Deep Rock Galactic se enfoca en este aspecto más que en cualquier otra cosa. Cuando inicias tu aventura te verás obligado a jugar un pequeño tutorial que te explica más o menos las bases de tu trabajo, pues aunque suene relativamente sencillo, minar los recursos de Hoxxes IV sí tiene su chiste. Como dijimos, este juego está planeado para jugarse cooperativamente, en donde grupos de 4 personas se embarcan en misiones que duran de 10 a 40 minutos dependiendo de la complejidad del nivel, el cual es generado proceduralmente a partir de una variedad de biomas preestablecidos. Existen diversos objetivos o tipos de misiones, pero en general la gran mayoría implican explorar la cueva y recolectar una cantidad específica de algún mineral o recurso. Lo interesante del asunto es que la estructura de las cuevas sí puede llegar a ser algo compleja, por lo que no solo se trata de cavar, caminar un poco y picar piedra. Parte del reto es abrirte paso a tus objetivos. Todo esto lo tendrás que hacer mientras repeles la agresión de la fauna local. Por lo mismo, tu enano contará tanto con armamento como con equipo de navegación para poder completar su trabajo de la forma más eficiente posible, para largarse del planeta tan rápido pueda y no terminar como guano de araña gigante o como gelatina de dudosa procedencia al fondo de un abismo. Tenemos 4 clases distintas de enano, cada una con un enfoque particular y que de entrada se nota están planeadas para trabajar en equipo, pues se complementan muy bien. En primer lugar tenemos al Scout, la clase más básica de todas, ya que carga con un rifle de asalto como su arma principal y una escopeta recortada como fusca de apoyo. Su objetivo dentro de una party es brindar iluminación, pues pese a que todos los enanos cuentan con bengalas que medio los ayudan a ver su camino, este cabrón puede disparar estacas de luz que tienen una mayor intensidad y duración. Adicionalmente es el arquetipo con mayor movilidad, ya que también carga con un ganchito tipo hookshot que lo ayuda a proyectarse a gran velocidad y alcanzar terreno complejo con relativa facilidad. No se apuren, compas. Ahorita agarro esa beta de oro que está ahí en el techo. ¡Ay, güey! Creo que le eché mucha salsa. O a cagarla, pasarse de largo y terminar en el fondo de un agujero más oscuro que el fundillo de un oso para que los demás lo revivan. Por su parte, el Gunner es una clase bastante directa. Su objetivo es brindar pura potencia de fuego al equipo. Este cabrón tiene una Vulcano como arma principal y un revólver calibre Harry el Sucio que pega unos santos madrazos que no vean. En cierta forma, también puede ayudar a la supervivencia del equipo más directamente, puesto que puede desplegar un escudo temporal que sirve mucho para reagruparse cuando la puta se está poniendo en exceso gorda. Para movilidad cuenta con tirolesas que pueden ayudarle a él y a sus compañeros a moverse grandes distancias, y que resultan muy útiles cuando hay que cruzar abismos eficientemente. El Driller es la clase trabajadora, y, en cierta forma, puede tomar el rol de navegador, pues a pesar de que sí puede repartir mucho chosto con su lanzallamas y su pistola pedorra, su especialidad es cavar túneles rápidamente con su taladro reforzado. Este güey va a tener que estar al pendiente de sus recursos constantemente, pues aunque está muy vergas poder excavar a lo loco e incluso crear caminos y salidas en un tris durante una emergencia, depende enteramente de su combustible. Como plus adicional, este enano puede echar cargas de C4 que hacen mucho daño a grupos de enemigos o a bichos particularmente grandes, pero de igual forma pueden ser un riesgo algo elevado para la party, porque, pequeño detalle, hay fuego aliado. Por último está el ingeniero, que es un rol medio híbrido, pues como todos sabemos, los ingenieros no solo pueden hacer cálculos complejos, sino que también pueden tragarse 3 tortas de huevo con chorizo antes de la lección de electrónica. Bueno, ya en serio, esta clase tiene mucho potencial para hacer harto daño a los enemigos con su escopeta y su lanzagranadas, pero también sirve de apoyo para la navegación, puesto que puede crear plataformas para dar un poco más de estabilidad a alguna excavación peligrosa. Es también la única clase capaz de desplegar torretas, las cuales naturalmente son un excelente apoyo cuando tienes una marabunta de insectos gigantes encima. Por esta diversidad de clases es que sentimos que el juego se disfruta mucho más en compañía de otros jugadores, pues los roles de cada uno de los arquetipos complementan los de los demás y se prestan para una constante división de tareas en las incursiones, y se genera una sensación de trabajo en equipo bastante intensa. Por ejemplo, mientras alguien de la party defiende la zona, otro puede estar recolectando un elemento que esté al borde de un peñasco o buscando la siempre valiosa nitra, un mineral que te sirve para llamar cápsulas de reabastecimiento de municiones y recursos, que mucha falta te van a hacer, especialmente si la misión se alarga, y considerando las alimañas que quieren cenarte. Sentimos que hay una diversidad bastante decente de monstruos. Tenemos a la carne de cañón, que son un montón de arañas grandotas, moscas de diversos tipos a las cuales les gusta escupirte baba o tratar de llevarte de paseo, las cochinillas gigantes que a cada rato se te lanzan como pelotas para tirarte bien arteramente o tratar de pescarte como a Kevin Bacon en Tremors, y no podemos olvidar a los pinches insectos explosivos, que pueden desatar una reacción en cadena, y si son del calibre de una casa, los güeyes tratan de arrastrarte a la muerte con un pendejo boom tamaño caguama. Debido a esto, tener un equipo bien armado ayuda mucho para las partes finales de una incursión, pues una vez que hayas conseguido lo que sea que estés buscando, tendrás que pedirle a tu robot mula, o sea Molly, que llame a la cápsula de escape para que tú y tus compinches se larguen del lugar. Lo intenso del asunto es que generalmente esta pinche nave cae algo lejos de donde te encuentras y se convierte en una secuencia frenética en la que todo te está atacando y tú estás tratando de llegar antes de que se acaben tus limitados minutos, porque, como en la vida real, a la compañía le vale pito. Lo que importa es la mula. Mientras ella esté trepada con los recursos, misión cumplida y será recordado como eres si no te subes a tiempo. Y este cenotafio es para Juancho, el enano, quien amaba tanto a esta compañía que decidió sacrificarse por 15 miserables piezas de oro. Bien, ya cumplimos con el tiempo estipulado por el sindicato. ¡A trabajar, zánganos! Es importante señalar que puedes abordar Deep Rock Galactic en solitario, y es una experiencia muy llevadera, más que nada porque en esta modalidad no estarás completamente solo, ya que te acompañará un pequeño dron llamado Bosco, que te ayudará en la ofensiva y en las excavaciones. Sin embargo, no es una situación perfecta. Sentimos que el juego es mucho más lento así y puede llegar a resultar monótono. Sí, puedes llevarte las cosas a tu ritmo, pero gran parte de la diversión es el caos que genera el multiplayer. Y una misión que en conjunto podría durar unos muy intensos 15 minutos, de a solapa pueden convertirse en fácilmente 40 más relajados, si no es que muchos más. Digamos que nos gusta que la opción esté ahí por si quieres machetear un poco y subir el nivel de tus personajes sin depender del matchmaking, pero no es el paquete completo. Aún así, creemos que es una mejor opción que jugar con tan solo otra persona. Si tu party es de dos nada más, te vas a encontrar en ese incómodo punto intermedio entre el desmadre de un grupo completo y la tranquilidad de la soledad. Las cosas son mucho más tardadas y pierdes ciertos beneficios que te otorga tu droncito, como la capacidad de excavar recursos en secciones complicadas de forma automática. No se hagan eso, mínimo éntrenle de a 3, como lo hicimos nosotros. Ya que mencionamos esto de andar subiendo de nivel, el sistema de progresión de este juego nos dejó con sentimientos encontrados. Por una parte, la diversidad de clases se presta para que haya un buen grado de personalización, pero por otro nos pareció excesivamente lento. Es más, se los confesamos de una vez, no pudimos subir ninguna de las clases al nivel necesario para promover a nuestros personajes principales, lo cual da acceso al endgame, y eso que jugamos una cantidad de horas respetable, pero si nos hubiéramos seguido, esta reseña se habría tardado otra semana, lo que incrementa exponencialmente el ardor de cola de las interwebs. En fin, tu enano puede progresar de diversas formas. La más directa es el rango propio de cada clase, el cual se incrementa conforme realices misiones y obtengas experiencia. Al ir ganando terreno en este campo, irás desbloqueando modificaciones a tu equipo, es decir, tus armas, accesorios y armadura. Estos cambios van desde hacer más daño con tu fusca principal, tener más combustible para tu taladro o un alcance mucho mayor para tu hookshot o tus tirolesas. Son cosas funcionales, pero no podríamos llamarlas emocionantes. Lo más interesante llega cuando, a cierto nivel, puedes dedicarte a desbloquear armas alternativas para cada una de tus clases, las cuales sí cambian radicalmente el ritmo y el estilo de tu personaje. Por ejemplo, el driller llega a un punto en el que podrás cambiarle su lanzallamas por su opuesto, un cañón que escupe hielo y congela a los enemigos. Por su parte, el ingeniero puede cambiar su lanzagranadas por un pinche aparato que dispara plasma. También existen diversas variedades de granadas para cada clase para que le andes campechaneando. De igual forma tendrás que estar al pendiente de tus logros, que son pequeños retos que al completarlos te otorgan puntos especiales que puedes intercambiar por perks. Estos pueden ser activos o pasivos. Piensen en cosas como poder revivir más rápido a tus compañeros en caso de que estén echándose un buche de fango, recuperar un poco de vida cada vez que mates a un enemigo o hasta la capacidad de controlar la mente de algún bicho para llamarlo Steve y que sea tu mascotita. Aparte de todo esto, hay que considerar tu nivel como jugador, el cual sube una unidad cada vez que aumentas el rango de una clase 3 veces. Esta cosa te permite acceder a nuevas misiones o retos especiales cuando alcanzas cierto valor. Sentimos que está ahí metido para motivarte a usar todas las clases del juego, porque sí, no existe ninguna restricción. Puedes cambiar cuando quieras. Desafortunadamente hay algo que no nos latió. Tienes que subir hasta cierto nivel antes de poder acceder a partes bastante básicas, como el mercado de materiales que, como su nombre lo indica, sirve para que compres, vendas o intercambies diferentes tipos de minerales que se usan para desbloquear las mejoras de tu equipo. Como dijimos, es muy latoso llegar al contenido del endgame en este juego, el cual desbloquea misiones especiales llamadas Deep Dives y el acceso a la forja, en la cual puedes crear aditamentos para tus armas y personalizarlas todavía más. Ahora bien, este puede ser un problema muy de los gordos bastardos, pues hasta cierto punto tenemos el tiempo limitado, pero otras personas lo pueden ver como algo positivo, en especial porque el camino para llegar al endgame en sí no es aburrido, solo tienes que jugar mucho el excelente gameplay. Una cosa que nos gustó mucho de este juego es que a pesar de que la temática de minería podría parecer como una que puede agotar su factor diversión rápidamente, en realidad no lo hace. Los desarrolladores hicieron un excelente trabajo para mantener las cosas diversas, desde la naturaleza procedural de los escenarios hasta la gran variedad de misiones. Algunas veces simplemente tendrás que buscar un mineral en específico en el laberinto de cavernas, pero otras andarás cazando huevos extraterrestres por razones dudosas o tendrás que echarte una misión de rescate del equipo de una expedición anterior. Cada tipo de misión tiene su sabor. Por ejemplo, en las sencillas de minería hay mucha exploración y mucha conversación de hacia dónde dirigirse, y si de pura caca encontraste por ahí el material necesario para tu objetivo primario o alguno secundario. Por su parte, las de recuperación parecen más hordas que otra cosa, pues constantemente hay que defender una zona en la que algún artilugio tecnológico de la compañía se está ensamblando automáticamente o durante ese momento tenso en el que tienes que esperar un par de minutos en lo que tu vehículo de salida configura su trayectoria mientras te está lloviendo un infierno de insectos. Por lo mismo, no nos cansamos de jugar Deep Rock Galactic. Nos hubiera agradado que el endgame no estuviera tan lejano, pero el trayecto ha sido muy divertido. Otra cosa que sentimos cumple con excelentes marcas es la ambientación, pues aunque no tenemos una historia muy complicada y personajes súper profundos, sí hay detalles que le dan sabor al mundo de Deep Rock Galactic. La gran mayoría de estos se encuentran en tu base, que es una estación espacial en la que puedes pasar tu tiempo entre misión y misión, conviviendo con los miembros de tu party, o, si eres un antisocial, imaginarte qué es lo que sería tener amigos mientras te emborrachas tú solo en el bar. Quizás el apartado gráfico no sea particularmente impresionante, pero creemos que cumple bien con sus objetivos, en especial porque hay una buena cantidad de biomas que no serán muy estrafalarios, pero al menos sí logran darle variedad a cada una de tus misiones. Tenemos cuevas de hielo, arenosas con grandes formaciones de sal, volcánicas e incluso otras donde hay mucha vegetación y hasta puede llegar a llover. Digamos que el juego hace un muy buen trabajo en hacer que explorarlo sea invitante. Podríamos decir que sus mayores problemas son de desempeño, pero aún así son minúsculos, que van desde cosas raras como que un material se encuentre flotando en el aire, hasta detalles un poco más rompebolas. Hay ocasiones en las que si te pescas de un borde, a tu enano le estorba la panza y por alguna razón se empuja hacia atrás, lo cual puede ocasionar que te desnuques en el fondo de un barranco. O el más intenso de todos, que la inteligencia artificial de tu mula mecánica se ponga medio cuestionable a la hora del escape y te guíe por caminos que obviamente no puedes seguir. Molly, estoy muy cabrón, pero no puedo caminar por las paredes. Síganme los buenos. Muy bien, Molly, ya casi salimos. Solo quedan 30 segundos por donde llegamos a la cápsula. ¡Qué chingados! ¡Ese no es un camino válido! ¿Cómo quieres que te siga, pendeja bola de chatarra? ¡No, Molly! ¡Espéranos! Oh, ahí va la cápsula de escape. ¿Y ahora qué hacemos, güey? Bueno, al menos seguimos en contacto con la compañía. Estoy seguro que mandarán una expedición de rescate. Eso no va a pasar. ¿No te acuerdas de Juancho? Hicimos su funeral hace nada más 3 días. En su última transmisión decía que una bestia peluda lo venía persiguiendo. ¿Peluda? Si aquí hay puras arañas e insectos babosos. Pinche Juancho peludo tenía el cerebro, por eso se murió. Ya verás, nomás agarramos un poco de nitra, nos enfocamos en sobrevivir y ninguna criatura, especialmente las ficticias, nos van a hacer daño. El tiburoso. 100% real, 1000% letal. Si no puedes caminar por las paredes, te convertirás en su cena. Algo que nos sorprendió bastante fue la música. Es muy buena, pues son composiciones electrónicas que le dan una vibra muy particular de desolación espacial y a su vez no olvida lo guapachoso que es controlar a enanos. Las actuaciones de voz son minúsculas, en especial porque los personajes tienen la misma voz y frases, únicamente con una variación de tono dependiendo de la clase. La que vas a escuchar más seguido es la desinteresada voz del operador, quien te va dando instrucciones o te avisa cuando te va a caer una horda encima. No son nada espectaculares, pero jalan. El juego no necesita más. Respecto a accesibilidad de idioma, el título viene en inglés con subtítulos en español, y afortunadamente todos los detalles pueden cambiarse desde el inicio o durante una sesión de juego. Es afortunado que un título que te llame la atención sea de calidad. Nosotros teníamos altas expectativas de que, de acuerdo a nuestros gustos, Deep Rock Galactic se convirtiera en uno de aquellos juegos a los que regresáramos constantemente, y parece ser que va a ser el caso de ahora en adelante, en especial porque creemos que está diseñado de forma bastante inteligente y su ciclo de gameplay puede ser sumamente divertido en las condiciones adecuadas, o sea, que tengas cuates con quien jugar. La exploración y el combate son bastante atrapantes y, como hemos dicho a lo largo de este video, a pesar de que ya llevemos una buena cantidad de horas, no nos hemos cansado de él. Lo único que nos detuvo fue el hecho de que teníamos que sacar este video ya. Si les gustan títulos como Left 4 Dead, Vermintide o incluso Diablo, podemos recomendarles este sin dudar. Quizás sea un poco diferente a lo que estén acostumbrados y de principio parezca engañosamente simple, pero créanos que si le dan una oportunidad, se van a divertir y van a acabar tan enganchados como nosotros. Todo el contenido de 3 Gordos Bastardos es en parte posible gracias a su apoyo en Patreon. Ustedes son a toda madre, banda. Agradecemos el apoyo de nuestros Patreons de junio, entre los cuales se encuentran Alejandro, Alejandro López, Lamburi 2K, José Llerenas, Alex Novela, Isaac, Dani Lionheart, Eric Centeno, Teopiltzin Lima Pérez, Héctor Cruz, Cristian Salinas, Ernesto Sánchez Benítez, Huevito con Papas, David Ramos, Eduardo Gómez Rullán, Ultimarm, Alberto Guzmán, Héctor Guevara Alcántara, Jorge Solís, Pirata Shinigami, Santiago Falconi y Daniel Andrés Convita Fonseca. Muchas gracias, banda, nos vemos a la próxima.